Vicepresidente Álvaro González Alzate de la Federación Colombiana de Fútbol. Bueno, vicepresidente, cada vez más cerca a Colombia de acceder a la Copa del Mundo después del año de 1998. Sí, estamos muy animados. Hay mucha esperanza y hay mucha actitud positiva de parte de todo el país, de parte de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, prensa deportiva, gobierno colombiano. Las cosas se han venido dando y ha venido siendo recompensado el esfuerzo y el trabajo que se ha cristalizado por parte del cuerpo técnico y la dirigencia deportiva con el apoyo del gobierno. Estamos muy esperanzados. Y va a ser un compromiso bastante difícil el de mañana. Sí, sabemos que los contendores nuestros, los que nos corresponden especialmente, todos son duros, pero los que nos corresponden como locales son muy duros. En Ecuador, que es un equipo de un partido prácticamente a muerte deportivamente hablando, y nos esperaría Chile. O sea que todavía falta mucho camino por recorrer y el camino está culebrero, es duro. Vicepresidente, como lo manifiesta usted, el camino es duro, es culebrero, pero se está cada vez más cerca de acceder a la Copa del Mundo. En una carta muy fuerte la que ustedes se jugaron, con la traída de un técnico extranjero, el profesor José Pekerman. Sí, sinceramente los resultados que nos han dado, el profesor Pekerman y su cuerpo técnico nos ha respondido. El apoyo del país también ha sido fundamental, la actitud que los jugadores han venido teniendo respecto a su permanencia en la selección y a lo que tienen que hacer por representar bien al país a nivel nacional e internacional, igual ha sido muy positivo. Y seguimos soñando con esa esperanza de poder estar nuevamente en un mundial después de 3 mundiales de ausencia.